Buenas noches desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudio 100 Años de Soledad, el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. Con el firme impulso de su patronato y bajo la conducción de Miguel Limón Rojas, su presidente, y de Eduardo Langagne, su director general, la Fundación para las Letras Mexicanas ha integrado al escritor Juan Villoro como director de proyectos de la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Este nuevo centro literario ofrece un programa de difusión que busca acercar de manera libre y gratuita el saber literario a todo tipo de lectores. La Fundación para las Letras Mexicanas desarrolla este proyecto con la colaboración de dos notables instituciones de educación superior de México: la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, y la Universidad Veracruzana, mediante el Área Académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas. Gracias a este proyecto en colaboración, hoy continuamos con el ciclo de charlas En busca de una literatura propia, narradoras latinoamericanas, a cargo de la doctora Lucía Melgar. Hemos revisado las propuestas de pensadoras y escritoras como Virginia Woolf y Simone de Beauvoir en el umbral de este ciclo. Luego, la doctora Melgar nos ha llevado por un recorrido exegético a lo largo de la obra de ficción de una variedad de autoras del continente: la autora chilena María Luisa Bombal, las argentinas Silvina Ocampo, Selva Almada y Mariana Enríquez, las mexicanas Rosario Castellanos, Elena Garro, Inés Arredondo y Carmen Boullosa, la narradora brasileña Clarice Lispector y la uruguaya Cristina Peri-Rossi. Hoy, el ciclo En busca de una literatura propia llega a su conclusión con una revisión de la obra de la autora chilena contemporánea Alejandra Costa Magna. Nuestra ponente, Lucía Melgar, es crítica cultural y profesora de literatura y estudios de género. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago, ha sido profesora en la Universidad de Princeton, el Colegio de México, la UNAM y otras universidades en México y en el extranjero. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, permítanos recordarles una amable invitación. El programa de divulgación de la Fundación para Letras Mexicanas ha integrado, desde el pasado sábado 24 de abril, un nuevo ciclo de difusión de las letras: el seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México, un recorrido por 120 años de literatura mexicana a lo largo de 11 meses y un total de 120 horas de transmisión, guiados por 36 escritores e investigadores de 12 prestigiadas instituciones académicas y literarias, honrando el legado de generosidad que permitió a García Márquez dedicarse a terminar su gran novela y que desde entonces permea las paredes de esta casa estudio. La transmisión es, por supuesto, gratuita por los canales de YouTube y las páginas de Facebook de la Casa Estudio 100 Años de Soledad, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León. No tiene ningún costo ni requiere ningún trámite de inscripción. Este seminario tiene un enfoque de divulgación. Va dirigido al público en general, con un especial énfasis en quienes dedican su quehacer profesional a enseñar literatura. El próximo sábado, 8 de mayo, el doctor Javier García Diego nos hará conocer las búsquedas y logros del Ateneo de la Juventud. La fecha es para nosotros muy significativa, porque este sábado 8 de mayo, la Fundación para las Letras Mexicanas cumplirá 18 años de existencia. En efecto, en esta fecha, en 2003, en la Biblioteca de México José Vasconcelos, en la Ciudad de México, se realizó el anuncio del inicio de los trabajos de la Fundación para las Letras Mexicanas. En esa ceremonia tuvimos en la mesa de honor la presencia generosa de Gabriel García Márquez. Celebraremos esta fecha dedicándonos a lo que nos apasiona: compartir con todos y todas la fascinación del mundo de las letras. Estamos listos ahora para iniciar este recorrido en busca de una literatura propia. Me permito entonces
darle la palabra a la doctora Lucía Melgar. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, maestro Beltrán. Buenas noches a todos. Muchas gracias de nuevo por invitarme a dar este ciclo de charlas que hoy termina. Y bueno, quiero felicitar también a la Fundación para las Letras Mexicanas por su muy próximo aniversario y también invitarles a seguir este seminario, que es realmente una oportunidad extraordinaria. Bueno, hoy terminamos con una autora chilena, lo que empezamos también con una autora chilena, pero vamos a ver que estamos en un siglo no pasa en balde, ¿no? Y entonces hay unas grandes variedades y diferencias, pero hay también una gran riqueza en la literatura de Alejandra Costamagna. Escogí a Costamagna porque es quizá más conocida en el extranjero que otras autoras de su generación, pero además porque es una autora muy interesante que ha publicado, como vamos a ver, diversas novelas y cuentos, libros de cuentos, crónicas, y que combina en su biografía, por un lado, el tema de, bueno, lo que se refiere a su biografía profesional, el periodismo, la literatura y la docencia, la escritura y la docencia más bien, porque su docencia es en literatura, es doctora en literatura también. Y por otro lado, pues muchos temas, entre otros el tema del el exilio, aunque no sea un tema fundamental, pero sí aparece en su última novela, en su novela más reciente más bien, El sistema del tacto, y en algunos de los cuentos también aparece como en el fondo de las historias, y tiene el aspecto, digamos, político de mucha de la literatura latinoamericana. Hay una crítica además de la sociedad actual, pero hay sobre todo una recuperación de pequeñas historias, de historias de personajes comunes y corrientes, que a veces nos van a parecer extravagantes, a veces lo son, a veces están locos, a veces lo parecen, o a veces son personajes comunes y corrientes que son llevados a situaciones límite, que digamos que lo sacan un poco de sus casillas, podemos pensar, y vamos a ver cómo a través de estos personajes y de sus pequeñas historias, Costamagna pues trata temas que son muy significativos, desde el tema del amor, o de lo que pensamos que es el amor, los roles sociales que seguimos o no seguimos, toda la idea de la máscara social está también presente ahí, y bueno, desde luego temas como la muerte, la incomunicación y otros que voy a enumerar con más orden un poco más adelante. Voy a ser quizá un poco más breve que en otros casos en lo que se refiere al análisis de la autora, pero es que quiero dejar tiempo para sus preguntas y comentarios y también para hacer un breve, digamos, no va a ser un análisis general, pero digamos, por lo menos anotar algunos semejanzas y diferencias, o digamos, no quiero hablar de evolución porque esa palabra es muy lineal y es falsa en muchos sentidos, pero digamos de los cambios que podemos observar en las escritoras que hemos ido analizando. Antes de eso, me habían mandado unas preguntas sobre, en relación con la clase anterior, con la charla anterior más bien, y una tenía que ver que cuando el fantástico que se convierte en terror, bueno, pues sería cuando ese fantástico o esa realidad también puede ser, nos acerca a un miedo, y en particular puede ser un miedo a lo desconocido o puede ser un miedo a lo conocido también, ¿no? Porque está el terror de la violencia precisamente de una dictadura, que también ha sido un tema que se ha tratado en la literatura, pero está el terror a esas fuerzas desconocidas que pueden aparecer por ahí y que quizás no sean sobrenaturales, pero que están ahí presentes. Por otro lado, había otra pregunta acerca de por qué en América Latina hay interés, digamos, por lo oculto, la astrología, las ciencias ocultas, la de la adivinación, etcétera, creo que no es nada más propio de América Latina, o sea, hay muchas culturas donde tenemos esa, o existe esa necesidad de tener algún tipo de certeza y a veces está dado por
por la astrología o por leer el futuro, por las cartas, el tarot, todas estas cosas, también a veces no es eso, sino la necesidad de curar algún mal que se atribuye al alma, por ejemplo, y entonces este mal a lo mejor va a ser curado por una curandera o por algunas, digamos, algún tipo de sabiduría que no es la que corresponde a la ciencia occidental y que también tiene su saber, no podemos negar ese saber tampoco. Y por otro lado, bueno, pues toda la cuestión del ocultismo, pues es algo que existe tanto en Europa como ha existido en América Latina y seguramente existe en otros lugares también. No lo podemos atribuir nada más a América Latina. Tiene sus particularidades como vimos que, bueno, pues en los pueblos originarios pueden tener ideas particulares de lo que es, digamos, esas ciencias ocultas o con lo que son los saberes no occidentales, etcétera. Y por otro lado estaba la pregunta también acerca del realismo del descontento, si solamente existe en América Latina. Yo diría que hay que a lo mejor encontramos algunos rasgos en otro lado, pero que ese término se usó, digamos, en particular para el tema de la narrativa más reciente y en particular para la narrativa argentina reciente, ¿no? Digamos que eso, o sea, son términos que a lo mejor podemos usar de una manera más general, pero que tenemos que ver primero cómo los definimos, de dónde vienen y después si queremos ampliarlos a otros y otras escritores, o otras regiones, ¿no? Más bien, o otros tipos de literatura. Bueno, voy a usar un poco de mi presentación y la voy a interrumpir y voy a volver, etcétera. Entonces, bueno, por el momento voy a empezar a compartir mi pantalla para que la puedan ustedes ver. No es que tenga mucho al principio que tengan esfuerzo forzosamente que ver, digamos, porque son datos generales. Quiero añadir que posee el tema de memoria que no estaba en la primera, en el primer título, ¿no? Esta es una fotografía de Alejandra Costamagna. Costamagna nace en 1970 en Santiago y es una, esto ya nos dice algo, ¿no? Nos habla de Chile, 3 años antes del golpe militar, todavía al principio, digamos, cuando ya está el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, es una marca que es importante en Chile como en Argentina, primero que nada en Chile, pues el gobierno de Allende como una esperanza para Chile, para América Latina. Y por otro lado, bueno, pues en 1973 el golpe de Estado que va a marcar desde luego la historia de Chile, la historia de América Latina y la literatura chilena, como vamos a ver, aunque en este caso muy brevemente. Ella viene de una familia italo-argentina que había salido de Argentina también por el tema de una dictadura militar. Hay muchas historias del cono sur, que donde la gente tiene que exiliarse y pasar de una para salir de una dictadura a otra, ¿no? Quienes huyeron de Onganía, digamos, en este caso, no es la dictadura más conocida de Argentina, pero Argentina está marcada por gobiernos autoritarios y golpes militares o golpes civiles a lo largo de su historia, en particular, digamos, podemos pensar en el siglo XX. Y bueno, su familia sale entonces de Argentina, digamos, por este gobierno autoritario y pasa a Chile. Y lo que estaba diciendo es que, bueno, que hay otras familias que van a salir de Chile a Argentina y luego van a tener que irse de Argentina en el 76 porque hay un golpe de Estado. Y así, digamos, tenemos estos cruces, ¿no?, que existen en esta región. Y bueno, también el caso de Uruguay, Paraguay, Brasil, etc. En este caso de Costamagna, digamos, ella va a retomar parte de su historia familiar en esta novela, El sistema del tacto, que publicó en 2016, de la que voy a hablar un poco más adelante. Pero bueno, ella estudió periodismo en la Universidad Diego Portales, luego hizo una maestría en literatura y después hizo un doctorado en literatura, que es muy interesante porque lo hizo con una tesis, que es de 2016, precisamente acerca de las voces de la narrativa de los hijos, ¿no? Y vamos a hablar de esa generación de los hijos que son los escritores entre 1970 y 1990, que eran niños cuando empezó la dictadura militar y que se diferencian, digamos, de autores que, primero de los que
tuvieron que salir de Chile, de los autores del exilio, digamos, o de lo que se ha llamado literatura del exilio. Algunos estaban fuera antes, como Donoso, otros que se asocian con esta literatura del exilio, como Dorfman y otros. Y luego tenemos una generación que se llamó, bueno, críticos les pusieron el nombre, digamos, o la clasificaron como la nueva narrativa chilena, que fue, digamos, autores que estaban, que eran adolescentes en la época de la dictadura, que no eran estos adultos que habían visto sus sueños destrozados o que habían tenido que salir o que se habían quedado en Chile y habían de alguna manera estado en exilio interior, que eso también sucede en las dictaduras, ¿no? Entonces, hablan de esta nueva narrativa chilena con algunos autores como Fouguet y Franz y otros, ¿no? Y a estos autores, bueno, pues hay quienes les atribuyen, digamos, el tener una conciencia, ¿no?, política, una cierta conciencia política, pero sobre todo un sentimiento de orfandad, de una relación, digamos, a veces con culpa, señalan algunos críticos, otros dicen que no es así, con digamos, con su historia y con la historia de sus padres. Y luego, digamos, pasamos a otra etapa que sería la de los hijos, ¿no? La narrativa de los hijos, sobre todo estamos hablando de la novela. En poesía tendríamos que hacer otras clasificaciones. Voy a hablar un poco de esto primero antes de que hablar de la obra de Costa Magna. Básicamente, siempre las clasificaciones hay que decir que, bueno, pues son no arbitrarias, pero que de alguna manera hay que establecer una, si se quiere, por un lado, analizar para darle un sentido y un nombre a lo que se está leyendo de manera más contemporánea y no solamente retrospectivamente, y también si se quiere de alguna manera clasificar y poner algunos puntos, digamos, en este caso, pues por eso se usa la idea de generaciones. En este caso, algunos hablan de generaciones, otros no, pero digamos, se habla básicamente de un grupo de escritores entre 1790 y 1990, entre los cuales estaría, por ejemplo, Costa Magna, Nona Fernández, Zambra y otros, que escriben, ¿no?, desde la memoria, que es la segunda generación que vive la dictadura. Es decir, no son los padres, son los hijos, pero hacen una distinción también entre quienes eran más bien adolescentes y quienes eran niños, ¿no? Obviamente está el tema de la memoria, y algunos hablan del trauma y del duelo, pero dicen que no es el trauma y el duelo de la misma forma que refiere en lo que sería la generación del exilio o la generación del insilio, ¿sí?, o de la nueva narrativa. Y a mí me parece que un término que es adecuado es hablar de esta idea de descolocamiento, ¿no?, de la idea de estar en un mundo que, según críticos como Cristian Montes, por ejemplo, tienen un cierto sentido apocalíptico, no tanto del final de los tiempos, sino de una especie de sensación de final del mundo, de un tono de no estar con una certeza, digamos, acerca de la continuidad o de la vida, y también de un sentimiento de carencia, ¿no? Y eso vamos a ver. Por lo menos la idea de descolocamiento y de carencia me parece que la encontramos en Costa Magna, en el sentido de que hay a veces un misterio, ¿no?, algo que no se sabe, algo que se quiere saber, una historia pasada que reconstruir, unas familias que pues tienen ausencias, algunas explicadas, otras no, y también que se reconforman o reconfiguran en maneras que no necesariamente son las convencionales. Y también muchos personajes pues no son familias o no necesariamente conforman familias, sino que son parejas o disparejas, digamos, o son seres muchas veces solitarios, ¿no? En estos casos también, en el caso de la narrativa de los hijos, bueno, pues hay una historia autobiográfica que está ligada a la historia con mayúscula, digamos, como se habla a veces de esa gran historia, de la historia política, de la historia social, etcétera, pero que no necesariamente tiene que hablar de esa gran historia. Entonces, habla más bien a través de historias cotidianas o habla de esa historia, pero desde una perspectiva subjetiva, desde una perspectiva a veces intimista, a veces muy personal,
Y por dar un ejemplo que no sea Costa Magna, está, por ejemplo, la dimensión desconocida de Nona Fernández, donde la autora cuenta cómo ella, desde que leyó el testimonio de un torturador que confesó haber torturado, se quedó obsesionada con esa historia y entonces va a tratar de reconstruir esa historia de quién era el torturador, por qué confesó lo que había hecho públicamente, ¿no? Que puso en riesgo su vida y se tuvo que ir al exilio. También empieza a unir cabos, digamos, con compañeros o de sus padres o amistades de sus padres que desaparecieron, o con padres de compañeros suyos que desaparecieron, o con escenas que ella en algún momento leyó y también las reconstruye, donde entonces mezcla el testimonio, pero no está escrito, digamos, como un testimonio, sino como algo que a ella, no es nada más, digamos, la historia testimonial, como podemos ver en un documental, o como en un testimonio directo, sino es la idea de contar qué fue lo que le pasó a esos personajes y entonces empezar a atar cabos y a unirlos, digamos, con la historia del torturador que a ella la tiene obsesionada, ¿no? Y al mismo tiempo no lo hace de la manera, digamos, de una historia, solamente como una historia política más, digamos, ¿cómo podría decir? Porque no es que no sea seria, sí es muy seria. Pero bueno, la combina, ¿no? Con, digamos, un poco como para ponerla en el contexto de lo que era su adolescencia y también para dar un paralelismo o una comparación entre un programa de televisión, que es La Dimensión Desconocida, y lo que está pasando en Chile durante la dictadura, ¿no? Esta idea de La Dimensión Desconocida pues también se convierte en el Chile de la dictadura, en ese hoyo negro que puede ser los campos de prisioneros o lo que es los hoyos donde de la tortura, o puede ser ese no lugar donde se desaparecen las personas, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de tratar directamente el trauma o, digamos, el impacto de esa historia en una vida personal a través de una mirada muy, muy personal y muy de una generación, ¿no? Esa generación que tiene esos referentes culturales de la cultura popular, en este caso la televisión, ¿no? Pero en general, digamos, lo que vemos en Costa Magna, por ejemplo, va a ser, también hay una relación con la historia en el caso, por ejemplo, de el sistema de tacto, donde ella habla de una hija que tiene que ir a viajar a Argentina a acompañar a, y dice, a reemplazar al padre. Voy a adelantarme un poco, pero es para de una vez explicar un poco mejor esto que estoy diciendo aquí. La hija viaja en sustitución del padre, porque el padre no puede ir, a un pueblo donde está la familia original de ellos, ¿no? Del padre, que es una familia de origen italiano, que se instaló en Argentina, en este pueblo, y que el padre le pide que vaya a ver al tío que está agonizante, ¿no? Porque él no puede ir. Entonces, como sustituir al padre en lo que va a ser en realidad ya la agonía y la muerte y el velorio, entierro del tío. Ella entonces, y ese es nuestro primer viaje, que es Argentina, a través de este regreso a este pueblo, va a recordar otros viajes que hizo antes con su padre, y va a tratar de reconstruir la historia familiar, en particular la historia de una abuela que vino de Italia, a la que mandaron sus padres de Italia a la fuerza, que era una chica, digamos, que era de avanzada en su momento, mecanógrafa, que tenía un novio, y que la mandan a Argentina a casarse con un primo, al que ni siquiera conoce, que no quiere, desde luego, etcétera. Y entonces ella reconstruye la historia de esta abuela y reconstruye también, pero que está el misterio, ¿no? De que en realidad, ¿por qué la abuela fue? ¿Qué era lo que la abuela pensaba? ¿Por qué la abuela se volvió loca? Todo eso lo va reconstruyendo en este viaje que hace, ¿no? Entonces, y los recuerdos fragmentarios son a partir de sus recuerdos de esos viajes con su padre, a partir de los fragmentos, digamos, del archivo, ¿no? Está el archivo siempre como una fuente de información y una fuente de recuerdos para poder hablar de la memoria familiar. Entonces están desde las fotografías, cartas, en particular cartas de la abuela, ¿no?
y cartas ¿cómo se llama? Fotografías de la abuela, cartas de la abuela, cartas del padre. Y también hay otros documentos que encuentra ahí, como puede ser un manual de mecanografía, que precisamente se llama el sistema del tacto, y de ahí viene el título, y con ese título de ese manual, pues le da muchos otros sentidos, que es también el sentido de cómo la gente tiene o no tiene tacto, ¿no? La protagonista pues no tiene tacto en un sentido social, el tío que muere tampoco, porque son, digamos, personajes torpes, entre comillas, o que no se pueden encajar en las familias tradicionales o en las formas tradicionales de vivir en el mundo. Y a través de este viaje, ¿no? En que reconstruye la historia de la abuela, la historia familiar, y nos narra la propia experiencia de la protagonista que está ahí en este pueblo, que se queda más tiempo del que pensaba, porque tienen que vender la casa a la prima y ella, entonces se queda ahí. Y digamos, no voy a contar, digamos, también cómo se desarrolla su relación con su padre, que es algo muy interesante. A través de esto también nos hace alusión, ¿no? Es el año 1978 cuando vuelve, y bueno, pues hace alusión a la salida del padre hacia Argentina por motivos políticos, pero también hace alusión a el posible estallido en ese momento de una guerra entre Chile y Argentina por cuestiones de limítrofes, ¿no? Por cuestiones fronterizas, y hace alusión, bueno, al Mundial de Fútbol que ganó Argentina y obviamente a la dictadura militar, pero todo de una manera indirecta. Pero está lo que está presente, y podemos comparar con otras novelas, es esta mirada personal, ¿no? El que es una experiencia personal que se vive, aunque sea algo lejano. Y hay un interés personal por reconstruir esa historia y por retomar, ¿no? Esa historia que se quiere contar. Hay una historia que se quiere contar. De hecho, ahí en este pueblo es donde ella empieza a tomar notas sobre la familia, empieza a escribir en una máquina que era la máquina de la abuela y luego la máquina del tío. Y ese es como el germen, ¿no? De la historia que va a constituir esta novela. Por otros textos de Costamagna y por sus propias declaraciones y por, digamos, y porque también en la novela hay un paralelismo en iniciales entre la Alejandra Costamagna y la protagonista, que se llama Aina, tenemos, digamos, unas referencias a la autobiografía de la propia autora, ¿no? La autora, de hecho, quiso visitar el pueblo de Piamonte, donde había salido su abuela, o su tía abuela más bien, en 2011 no llegó, y luego sí llegó y ya pudo conocer el pueblo. Entonces, digamos, tiene muchos elementos autobiográficos, sin que necesariamente sea completamente autobiográfico, porque como, o sea, es una novela y tiene partes de ficción y unas partes que son inventadas, ¿no? O sea, que son imaginadas, digamos. Y como vamos a ver, eso tiene que ver también con un concepto de la memoria o de la postmemoria, que no solamente es propio de Costamagna, sino de otros autores de su generación. Bueno, entre otros temas, además de esto, digamos, va a estar la muerte, el exilio, ¿no? La ausencia del padre o la ausencia de la madre, ya sea por el exilio, por un suicidio, por la muerte, por la desaparición. La incomunicación es un tema muy frecuente también, si no la incomunicación, la falta de comunicación o las dificultades de la comunicación. Pensemos que, por ejemplo, como lo hace Costamagna en varios de sus cuentos, hay una alusión a la, bueno, es más bien, hay un contexto de donde la palabra es difícil de decir. El contexto de la dictadura implica censura, implica palabras que no se pueden decir, cosas que no se pueden decir, cosas que no se pueden decir en voz alta, implica la posibilidad de que alguien más escuche. Entonces también hay un doble lenguaje, palabras con un doble sentido, o hay muchos silencios cuando puede haber censura, silencios de las cosas que no se dicen, silencios como dice la madre a la hija en uno de los relatos también de Costamagna: no estás en edad de saberlo todavía, no vas a entender, ¿no? Había una vez un pájaro, de la que voy a hablar en un momento. Esa idea de que hay cosas de las que no se puede hablar, ya sea en cualquier sociedad, ¿no? Como puede ser no hablar de la muerte delante de los niños, o del sexo, o de las
traiciones, etcétera, pero también el no hablar a veces de cosas muy sencillas, pero no hablar de política y no hablar de disidencia, no hablar de crítica en un contexto dictatorial o autoritario, ¿no? O de espionaje, etcétera. Entonces, por esto el silencio es un tema, es parte del lenguaje que está presente en esta generación, y yo diría que en Costa Magna es muy interesante porque hay silencios polisémicos, digamos, está el silencio de la censura, pero también silencios que son resistentes, que son una forma de, silencios que son una forma de no decir lo que no se puede decir, pero que se sabe, ¿no? De alguna forma de transmitir eso que no se puede decir, y también el silencio como una forma de refugio, ¿no? El no hablar, que ya no hay, porque también las palabras pueden ser palabrería, pueden ser falsas, o sea, entonces está toda esta dificultad y complejidad, yo diría más bien, del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver tanto con la cuestión política como con la cuestión social, y que en los cuentos de Imposible salir de la Tierra, pues vemos que también hay otros contextos donde también se dan estas contradicciones o estos pliegues del lenguaje y del silencio, ¿no? No solo tiene que ser un contexto político. Bueno, para terminar con esta parte introductoria respecto a este grupo de la, digamos, de la voz de los hijos, hay una crítica que me pareció muy interesante, Alejandra Botinelli tiene un artículo que ustedes pueden buscar en internet, se llama La Post, no traje, se me olvidó poner la referencia, entonces no tengo toda la referencia completa, pero con esto ustedes la encuentran, que es una crítica que habla desde su posición de una crítica que pertenece a esta misma generación, ¿no? Y que dice cómo estas escrituras y también a ella le interesan, la afectan y cómo ese contexto que ellos vivieron también fue su contexto, ¿no? Y entonces a mí me interesa, digamos, hablar de un post, ¿no? Y habla de la post dictadura, pero dice que en un sentido es un post todo, es un post certezas, también es post a, no, a la transición, que es no querer, no aceptar esa transición chilena que se construyó, digamos, con un pacto con la dictadura y que muchos políticos lo primero que hicieron es el olvido, ¿no? Acuérdense que ahí se dijo, por ejemplo, que iba a hacer justicia en la medida de lo posible, no era decir, ya se hacemos tabla rasa de lo que pasó antes, porque Pinochet siguió teniendo poder mucho tiempo, fue senador y pues la constitución todavía, digamos, apenas este mes se va a votar por una constituyente que cambie por completo la constitución en Chile, etcétera. Pero bueno, habla de este post, ¿no? De post certezas, post dictadura, post promesas de cambio, ¿no? Y también un poco es una crítica a, al neocapitalismo, al capitalismo un poco que sigue siendo depredador en Chile. Y habla de que en las escrituras de estos escritores están compuestas, dice, de restos, ruinas, faltas, fallos, equívocos, callejones sin salida. Defaults, más precisamente defaults, con toda su ambigüedad, comparecencias y renuncias, pero también rebeldías y necesidades. Es decir, digamos, pueden ser las ruinas, restos y fallas del pasado, pero también de ese pasado que vivieron, de la falta de alternativas en un momento determinado, quizá un poco lo que queda por default, ¿no? En este sentido, y las renuncias, pero me parece importante subrayar también la idea de las rebeldías y de las necesidades, ¿no? De lo que ellos escriben desde la necesidad que tienen, por ejemplo, de reescribir o de escribir la historia y también de reconstruir y de encontrar otras formas de vida, de hablar de otros temas también, porque eso también es importante, eso no nada más es el tema de que los que vivieron en dictadura o bajo dictadura van a escribir siempre de lo mismo, ¿no? También es la idea de escribir otras historias, y una vez que se han escrito esas historias íntimas o personales de esa vida pasada o de esa vida infantil, etcétera, el tema de la infancia, pues también es contar otras historias, y como vamos a ver en Costa Magna, esas historias de otro tipo de personajes, que ya no necesariamente tienen que ver con el ámbito político. Retomé aquí una cita de Marianne Hirsch, que la tomé de, en este caso de Hilda Waldman, que es una profesora de la UNAM, que escribió también un artículo sobre las nuevas narrativas chilenas y que estudia esta literatura contemporánea, y que habla de lo que es la postmemoria, ¿no? Esto se usa también para todo, no es nada más para esta generación, es para, digamos, lo que para, a veces se habla para el tema de la pues, memoria del exilio, la posmemoria de las dictaduras, etc. Y lo que me interesa aquí, más que la idea de cuál es el contenido de esa memoria, es cómo se construye, ¿no?
es la idea de que, o sea, está mediada en parte por el recuerdo, ¿no? Sino, pero también a través de un esfuerzo creativo y de imaginación, o sea, la posibilidad de escribir cuando no se tienen todos los documentos, cuando no se tiene el archivo, etcétera, requiere entonces la imaginación, ¿no? Y dice, crea donde no puede recuperar, imagina donde no puede recordar, y hace duelo por una pérdida que no puede ser reparada. Entonces, en este sentido, digamos, se aplica muy bien para, por ejemplo, el sistema del tacto, pero también para vivir una vez un pájaro, para otros textos de Costamagna. Bueno, antes de hablar de sus temas, aquí están la obra de Costamagna, que es bastante amplia, digamos, ahí están las novelas en voz baja. Esa novela es una novela precisamente donde la hija recuerda su infancia, ¿no? Y quiere reconstruir la ausencia del padre, entender la ausencia del padre que para ella, pues que la madre les ocultó, ¿no? Y es interesante lo que hace, porque ahorita voy a mostrar cómo esa novela dice que la reescribe tiempo después, y dice que lo hace con un tono diferente en Había una vez un pájaro, que es un relato que incluye en este libro de 2013, donde están otros dos relatos, uno de los cuales también se relaciona con este mismo tema de reconstruir la historia del padre, y esta historia en particular. Bueno, tiene estas otras novelas y el sistema de tacto de la que hablé, ¿no? De relatos está Animales Domésticos, Malas Noches, Últimos Fuegos, y aquí ahora vamos a hablar nada más de Imposible Salir de la Tierra, pero hay que decir que hay varios cuentos que se repiten, digamos, en Animales Domésticos y en Imposible Salir de la Tierra, porque más que bien es una, digamos, son antologías de alguna forma y algunas retoman algunos cuentos, ¿no? Como por ejemplo La Epidemia de Traigen, está en Animales Domésticos y está también Imposible Salir de la Tierra y el mismo Imposible Salir de la Tierra. Las crónicas Cruce de Peatones ha recibido premios como el Altazor y Ana Segers y también becas para escritores diversos, ¿no? Y como dije, bueno, pues trabaja como periodista, ha trabajado en el Suplemento Cultural de la Nación, creó un suplemento juvenil, también ha trabajado en radio, con programas de radio y ha colaborado en diversas revistas. Si hablamos de temas de su obra, en cierto modo es un poco, digamos, varía un poco cómo se acerca uno a una obra, ¿no? En este caso, bueno, pues podría uno destacar algunos temas que son algunos más evidentes que otros, digamos, el tema de la infancia, desde luego estos recuerdos de infancia, ¿no? Está el tema de la presencia de la madre y también hay cuestionamientos sobre la maternidad. No voy a ahondar mucho en ello, pero hay protagonistas, hay personajes mujeres, en general sus protagonistas son mujeres, aunque también aparecen hombres en varios cuentos, pero digamos, hay mujeres que o no quieren ser madres o se preguntan si quieren ser madres y deciden que no quieren ser madres y en algunos casos pues mejor adoptan un gato, en este caso, en Animales Domésticos hay un cuento que trata este asunto, ¿no? Y decide la mujer, decide que no va a tener hijos, entonces adopta un gato y luego pues el problema es que sigue teniendo ganas de tener hijos, ¿no? Pero también como vieron, si pudieron leer el completo Imposible Salir de la Tierra, ahí hay otro cuento donde es casi una caricatura, ¿no? Pero es muy absurdo, divertido en cierto modo, donde la mujer se saca de la cabeza a un hijo y no solo puede que se llama colocar las cosas y no se puede volver a colocar la cabeza hasta que no vuelve a meter a ese hijo, no vuelven a meter a su hijo en la cabeza, en su cabeza, y entonces se lo puede poner, ¿no? Y entonces es como un sueño, podríamos interpretar, o también como una alucinación o como una metáfora, ¿no? De la madre estéril que no puede tener hijos, pero bueno, en ese momento tiene un hijo imaginario o real, porque aparece como real ahí, es un cuento fantástico en realidad, y para volver a poderse poner la cabeza tiene que tener otra vez el hijo adentro, ¿no? O sea, el hijo es, y además lo más divertido es que el hijo es quien les dice, que lo tienen que meter para poder que funcione. Bueno, digamos que hay un cuestionamiento sobre la materia que existe también en otras escritoras contemporáneas, ¿no?
Luego, la relación padre-hijo, padre-hija es recurrente en, también en varios, aparece en la novela, pero aparece en varios cuentos, ¿no? Y a veces es una relación, digamos, de, afectiva, importante, a veces es difícil la relación con el padre, a veces hay mucha incomunicación, pero a veces también hay una especie de relación de fascinación con el padre. En, por lo menos en dos textos habla un poco de una especie de relación, de atracción casi amorosa con, de la hija hacia el padre. Como ya dije, el sentido de la palabra y el silencio, la incomunicación, la memoria, el tema de la violencia también aparece, digamos, no siempre es cuestión de violencia política, es también violencia entre, en personal, ¿no? Entre los personajes, formas de violencia. Y algo que se ve, por ejemplo, en, bueno, en varios de los cuentos de Imposible Salir de la Tierra, en la epidemia de Traigen o en Naturalezas Muertas, muy evidentemente, las normas sociales como falsos guiones o también, bueno, los discursos sociales como falsos guiones que llevan a los personajes a hacer cosas, a llevar a cabo guiones absurdos, ¿no? Bueno, aquí puse juntas estas tres obras, la, en voz baja la primera novela, y hay quienes atribuyen, dicen que En voz baja es la primera novela que le da voz a niños que vivieron en la dictadura. Hay otros que dicen que fue Formas de volver a casa de Zambra. Entonces, bueno, en todo caso es una niña que se pregunta, ¿no? ¿Cuál es, qué, por qué su padre no está? ¿Cuál es porque, la razón de la ausencia de su padre? En Había una vez un pájaro retoma esta misma historia, pero como digo, con otro tono, y a esa me voy a referir brevemente. Y en El sistema del tacto, bueno, no es esa historia, es otra, pero digamos tenemos la idea de la historia familiar y de una relación afectiva importante con el padre. Podríamos ir, digamos, con dos, proponer dos líneas de lectura. Obviamente hay muchas más, pero yo voy a detenerme nada más en dos. Y esta de la memoria ya básicamente la traté en una parte al hablar del sistema de tacto. Podemos trazar una especie de línea de lectura, digamos, a través de varios textos en Costa Magna. También estaría la novela, si no me equivoco, Cansado del Sol, que también es la historia de relación con el padre. La idea de una recuperación de la vida familiar y de la experiencia de la niña que vive en la dictadura, ¿no? En Había una vez un pájaro, como dije, ya reescribe en voz baja, y en El sistema del tacto hay dos cuentos que cuenta uno, que los vemos, los podemos leer nosotros en Imposible Salir de la Tierra, que los incluye de otra manera o casi iguales, o alude a ellos en El sistema del tacto. Entonces yo lo que veo es que, como que hay ciertos episodios que no vamos a atribuir a la vida de Costa Magna, pero digamos, ciertos episodios que tienen un significado particular en la narrativa de la autora. Y entonces, por ejemplo, en Are You Ready es la madre la que le pide a la hija que la reemplace en ese viaje a Argentina para que vaya a la agonía o a la enfermedad de agonía y muerte del tío. En la novela ya va a ser el padre. Y en este cuento, como en la novela, el Are You Ready es una frase que está en una camiseta que le presta su prima, una camiseta negra que le presta su prima y que se tiene que poner al revés para podérsela poner para el velorio del tío. Entonces, digamos, es como un poco un símbolo de que nadie está listo o lista para la muerte, pero también eso es la improvisación que tiene que haber en un momento determinado cuando sucede este acontecimiento, que pues quizás se podía prever, pero que ella no previó. Y luego en Nadie Nunca Se Acostumbra, que ustedes también seguramente pudieron leer, bueno, quienes pudieron leerlo en Imposible Salir de la Tierra, es un viaje esta vez con el padre, ¿no? Argentina, pero antes, cuando el tío todavía vive, la madre vive y ahí el núcleo del relato es una traición del padre a la madre y a la hija, ¿no? Entonces, estamos, digamos, me parece interesante estos regresos al mismo lugar y a una historia semejante, pero con interpretaciones distintas. Entonces, digamos así, va modificándose el sentido del episodio
como si en la memoria también, sabemos que en la memoria los episodios pueden modificarse, podemos olvidar ciertos detalles y recordar otros y darles un sentido y no otro, etc. Entonces, en este sentido estamos hablando de una narrativa, ¿no? Donde los personajes atraviesan varios relatos, pero además donde varias, donde unas, algunas escenas, no muchas, se repiten, ¿no? Y pueden tener exactamente el mismo significado o tener un significado un poco distinto, ¿no? También en relación con la repetición de escenas, y también quisiera, y también escogí esta cita para ilustrar la forma en que Costamagna, digamos, puede aludir a un contexto político sin entrar digamos, en el discurso oficial, el discurso histórico, el discurso de la historia con H. En este debía una vez un pájaro, es la misma historia que en voz baja, donde en este caso en había una vez un pájaro, la protagonista es una niña cuyo padre desaparece, pero ella no es que ella todavía, ella recuerda a su padre primero. Y recuerda al padre cuando vivía con ellas, ya había una relación medio difícil con la madre, lo detuvieron, lo fueron a ver cuando el golpe, o sea, no lo dice, pero obviamente cuando el golpe lo llevan a la cárcel, ellas lo visitan en la cárcel, luego ya dejan de visitarlo en la cárcel, el padre no sabe nada de él, el padre les manda una carta desde Argentina, y entonces saben que el padre está en Argentina y que está vivo, pero después... el padre muere, y en otros casos, en este caso el padre muere, en el otro, en el relato anterior, no es exactamente la misma, el mismo desenlace, pero digamos, es esta idea de reconstruir la historia del padre, y no solamente la historia del padre, sino reconstruir qué fue lo que pasó, qué fue lo que le pasó a ella durante su infancia. ¿Por qué perdió a su padre y cómo lo perdió? Y también en este mismo relato hay una traición de la madre. La traición esta vez, en el otro cuento la traición del padre hacia la madre y la niña, en este caso digamos una traición al padre, porque cuando el padre es detenido y luego se va a Argentina y está exiliado y muere finalmente, la madre ya está con un amigo de él que va a vivir a la casa y que las niñas se dan cuenta que es pareja de la madre y probablemente la historia venía desde antes, ¿no? Pero entonces está esta idea de vivir también descubriendo el secreto de la madre y viendo cómo la madre les miente o cómo les dice verdades a medias. Y algo que es muy interesante en este relato que me parece está muy bien expresado, es cómo la niña se convierte en detective, ¿no? Espía a su madre para entender qué es lo que está pasando en la casa, pero además pone en cuestión las palabras de la madre, pone en cuestión cómo habla, lo que le dice, lo que no le dice, etc., ¿no? Entonces, como un detective que está reconstruyendo a través de diversas pistas y con los elementos que va juntando y con sus propios recuerdos, ¿no? La historia del padre. Y aquí, en un momento dado del relato, habla de, es una pequeña escena donde está con su hermana y están ya, digamos, ya el padre no está en la casa. Y entonces dice esto que ustedes pueden leer, que lo que yo subrayaría, digamos, destacaría es este final de las hormigas, ¿no? Las hormigas que se acercan al bote de mermelada y que ella las ve, ¿no? Las observa y las ve desde una perspectiva, digamos, como de un ejército que va a tomar por asalto la mermelada, ¿no? Corren, nadie las detiene, están por llegar a la cima de su montaña, a la primera hormiga le falta un milímetro, y toque de queda, las voy aplastando una a una, ¿no? ¿Cómo se normaliza el lenguaje de la dictadura, el contexto político? No nada más de la dictadura, del contexto político, pero en este caso de la dictadura, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje familiar. En esta misma historia, cuentan cómo en un momento dado la tía, la madre y Lucas, la pareja de la madre, cantan en voz baja canciones prohibidas, ¿no? Que son las canciones de la canción política chilena que muchos recordamos, ¿no? Y las reconocemos cuando las leemos.
Bueno, como ya hablé antes del sistema del tacto, no voy a volver, pero sí quiero señalar esto, ¿no? Esta referencia de Costamagna a su novela, aparte de que habla de esta historia de cómo quiso reconstruir la historia de su tía, ¿no? Esto de lo que dice al principio me parece que tiene que ver con toda su obra, ¿no? Me interesa lo inespecífico, la indefinición en el límite entre lo ficcional y lo real. Esto aparece también en algunos cuentos. Trabajo con esto y creo que tiene que ver con que originalmente imaginé este libro como algo muy documental. Y luego lo que sigue, pues es en realidad que lo podemos ver cómo se asocia o vemos por qué lo estoy asociando con la idea de la postmemoria o con la idea de esa escritura hecha de restos, de fallas, ¿no? Son todas esas historias a medias, también son esas palabras a medias, todo eso que fue no dicho en un momento determinado. Bueno, me he alargado un poco, pero yo creo que me voy a detener un momento por si ustedes tienen comentarios o preguntas, y luego quisiera retomar las citas que tengo de Imposible salir de la Tierra. No voy a comentarlas todas, simplemente voy a puntuar algunas cuestiones que me parecen interesantes en relación con este libro en particular, pero digo, no me quise nada más centrar en este libro, sino también hablar de estos otros, de este otro aspecto de la obra de Costamagna, que bueno, la podemos ver en algunos de los cuentos, ¿no? Pero que no está en todos. Muchas gracias a la doctora Lucía Melgar por esta primera incursión en la obra de Alejandra Costamagna. Tenemos muchos comentarios, felicitaciones, despedidas nostálgicas de parte de internautas en las distintas vías por donde se está haciendo la transmisión de esta sesión, tanto los canales de YouTube como las páginas de Facebook. Nos están siguiendo en varios lugares de la República Mexicana, como en la Ciudad de México, en Puebla, en Tijuana, Baja California, en Querétaro, Aguascalientes, en Morelia, Michoacán, en Zapopan, Jalisco, en San Luis Potosí, en Texcoco, en el Estado de México, también en Colombia, Guatemala, Ecuador. Tenemos internautas que se han hecho presentes y nos mandan muchos saludos. Les agradecemos mucho su acompañamiento y su atención. Usuaria Carpa Viajera, gracias doctora Melgar por compartir sus saberes, gracias a la Casa Estudio por sus ciclos de literatura al alcance de todos y todas los interesados. Soy su fiel seguidora desde Tijuana, nos dice Ilse Sánchez Quintero, no quiero que se termine el ciclo, disfruté muchísimo las sesiones, toda mi admiración y respeto para la doctora Melgar. Meche Tello expresa, desde Colombia, muchas gracias por estas charlas. En estos momentos las agradezco intensamente. En esta vena también se expresa Laura Forero, un saludo desde Soacha, Colombia. Gracias por ofrecer estos espacios de reflexión y sensibilidad, especialmente en este momento en el que tantos colombianos nos sentimos profundamente abrumados y vulnerables por la difícil situación que vive nuestro país. Confiamos, por supuesto, desde este lado, que la actual situación tan inestable logre encontrar un cauce de diálogo y de solidaridad. Nos expresa también Ana Berta Magdaleno, excelentes e interesantes charlas con la doctora Melgar, nos ha abierto opciones a nuevas lecturas, muchas gracias. Guaulú Sánchez Alba expresa, las charlas han sido muy enriquecedoras, las he disfrutado muchísimo. Espero que organicen más ciclos con la doctora Melgar. Ha sido un placer escucharla y aprender de ella. Tenemos así varios comentarios de quienes están siguiendo esta transmisión. Hay una pregunta que, hay un comentario que nos llega por el canal de YouTube sobre las anotaciones que hacía la doctora Melgar al principio en torno al interés en los saberes esotéricos, en la astrología, etcétera, nos comenta Nancy Martínez, nos comparte el siguiente apunte, la teosofía, el espiritismo, etcétera, a finales del siglo XIX, influyó en grupos de intelectuales latinoamericanos,
podemos pensar en Jung, que también trabajó sobre estos temas desde la psicología. Y pues yo aprovecho para hacer otra vez el comercial del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México, precisamente porque estamos empezando y nos hallamos en los primeros años del siglo XX. Si este sábado tendremos una sesión del doctor Javier García Diego sobre el Ateneo de la Juventud. El sábado 15, la siguiente semana, tendremos a la doctora Blanca Estela Treviño de la UNAM hablando sobre José Juan Tablada, un gran apasionado de los temas teosóficos, que escribió muchas crónicas sobre Madame Uspensky y sobre todo lo que caía en sus manos en ese momento. Entonces, ese interés lo vamos a encontrar también tratado en la charla sobre José Juan Tablada, que, como les digo, será el sábado 15. Le comparto a la doctora Melgar una pregunta. Josué Salvador pregunta lo siguiente: ¿la narrativa de los hijos se registra solo en países que tuvieron dictaduras? ¿Cuál sería su equivalente en la literatura mexicana? ¿Hay ejemplos de narrativa sobre la posmemoria en México? Pienso en la novela juvenil El intruso, de Amaranta Leiva, sobre una niña mexicana cuya vida se ve alterada a raíz de que su mamá se casa con un exiliado argentino. O no sé si haya obras escritas por autores o autores que sean hijos de sudamericanos exiliados en México. Es una pregunta amplia y que dispara en varias direcciones, pero que nos abre esa perspectiva de cómo sería en el campo de la narrativa mexicana el equivalente de ese ejercicio que generacionalmente ha estado haciendo la promoción a la que pertenece Alejandra Costamagna en Chile, como ocurre también con autores en Argentina o en Uruguay. Te dejo la palabra, estimada doctora. Pues es una bueno, antes de contestar la pregunta, sí quiero manifestar mi solidaridad con la gente de Colombia. Realmente me pesa mucho lo que está pasando y espero que encuentren pues cordura en el gobierno y una solución lo antes posible. Y les agradezco mucho que estén escuchándonos. Bueno, la pregunta, por un lado, la respuesta más directa que puedo dar es que, por ejemplo, para el caso de Argentina, voy a pasar por ahí primero, se habla de una escritura de los hijos, pero no es la misma. O sea, son los hijos de detenidos desaparecidos organizados en una asociación que es Hijos, ¿no? Ustedes la han visto en mayúsculas, con puntos entre cada letra. Entonces, hay críticos que hacen la distinción en que ese no es el mismo tipo de categorización que se está haciendo, ¿no? Porque no necesariamente en Chile estamos hablando de hijos de detenidos desaparecidos, son simplemente hijos de la dictadura, podríamos decir en un sentido, de quienes vivieron la dictadura o quienes vivieron la dictadura de chicos, serían estos hijos de los que se habla desde la crítica en relación con Chile. A mí no me gusta mucho traspasar o transportar, digamos, los términos de un lugar a otro porque son contextos diferentes. Entonces, porque si usamos, podemos usar posmemoria desde luego para el exilio, ¿no? Digamos, la posmemoria de la que habla Hirsch está hablando en un libro donde se habla de diferentes tipos de exilio, desde el Líbano, Europa, o sea, América Latina, o sea, no es nada más el tema de las dictaduras de América Latina. Pero digamos, de alguna forma, cuando hablamos de posmemoria, pues es después de un acontecimiento que marque la historia. Entonces, tendríamos que analizar, digamos, si pensamos en acontecimientos de México, como el caso que me está diciendo, desafortunadamente la novela que me menciona no la conozco, debo decirlo, y entonces no puedo comentar sobre esa novela. Quizá habría que ver si esa novela tiene rasgos parecidos, pero el casarse con un exiliado argentino en México no bastaría para que fuera el mismo tipo de novela, porque de lo que estamos hablando es de novelas de gente que vivió en la dictadura, ¿no? O sea, estos autores vivieron en la dictadura y es distinto vivir en la dictadura que vivir en el exilio. Tampoco podemos hacer una división tajante,
porque entonces vamos a excluir a un montón de autores que están en el exilio, etcétera, como pasó, por ejemplo, en España durante mucho tiempo, que se hablaba de los autores que vivían en España, pero no se hablaba de los que estaban en el exilio, y se tardó hasta los años 80 para que se hablara a la vez de unos y otros, ¿no? Y todavía muchos de los del exilio son poco conocidos en España, o no se integran realmente. Entonces no quiero llegar a eso. Pero digamos, la idea sí es cómo está el vivir en un ambiente donde tenemos ese peso, ¿no? Del autoritarismo y de la dictadura, del no poder hablar de ciertas cosas, etcétera. Entonces, el tema de hijos yo diría que es más complejo que hablar el tema de la posmemoria. La posmemoria a lo mejor la podríamos intentar, bueno, habría que estudiar, ¿no? Cómo la relacionamos con la literatura en México. En este momento no se me ocurre nada, la verdad, porque no quiero decir cosas que no sean, pero diría, yo si alguien quisiera analizar ese tipo de cuestión, diría, bueno, vamos a ver si, qué encontramos en post-68, ¿no? Pero en post-68 lo que vamos a encontrar más bien es como una reconstrucción del 68 o un rechazo de la cultura de anterior al 68, digámoslo, no sería post, sino la literatura de la onda, ¿no? Por ejemplo, pensando en los 70s, entonces tendríamos que irnos a otro, a algún otro acontecimiento y tendríamos que pensar, por ejemplo, si pensáramos en el tema de la violencia, como lo estamos viviendo en México, el problema es que no hay un punto de corte. No podemos decir aquí empezó la violencia en México, o aquí empezó una dictadura, o aquí termina. Por ejemplo, para mí el problema de la memoria oficial es que, por ejemplo, se hacen monumentos a las víctimas de la violencia, ¿no? En el gobierno de Calderón, pero sigue habiendo violencia ahora y sigue habiendo víctimas de la violencia ahora. Se pide perdón por un hecho de hace 10 años, pero sigue habiendo el mismo tipo de acontecimientos ahora. Entonces, ¿de qué manera podría existir una literatura post algún acontecimiento? Creo que lo que tenemos más bien son como intentos de reconstruir el pasado reciente, y los que yo mejor conozco en un sentido, bueno, aparte de ciertas novelas como las de Melchor, que más bien es como una, el ambiente, ¿no? De Veracruz, etcétera. Hablando de temporada de huracanes, o por ejemplo la Antígona de Sara Uribe, que reconstruye el tema de la desaparición, sería el periodismo narrativo, ¿no? Que reconstruye de alguna forma esas épocas de violencia. Pero en este momento no podría realmente decir, digamos, no me atrevería a usar este término de la postmemoria para ningún acontecimiento en particular. Muchas gracias a la doctora Lucía Merga por esta precisión. Nos están también siguiendo en El Salvador, en Argentina, acá en México, desde Zacatecas, desde Yucatán. Comenta Mónica Morales Rocha, doctora Melgar, gran maestra. Ha sido un deleite escucharla estas semanas. Ojalá tengamos nuevos ciclos con usted. A lo cual contesta Elizabeth Mesa García, sí, sería ideal una segunda parte con la doctora Melgar, con otras autoras contemporáneas. Ana Berta Magdaleno anota, lo mejor de esta pandemia han sido estas maravillosas charlas. Viviana Rogani se une a esta moción, excelente ciclo. Vuelvo a escuchar las charlas que quedaron en el sitio. Desde Argentina, un abrazo y saludos a la doctora Melgar. También nos comenta Gaby Ponce, felicitaciones a la doctora Melgar. Estas charlas han sido extraordinarias. Gracias a todos los involucrados por ponerlas a nuestro alcance. El gusto ha sido nuestro, por supuesto. Es un placer compartir este entusiasmo por escritoras tan notables. René Manuel Corona Aroche anota, lástima que sea el último día, fue un placer este ciclo de conversatorios. Agradezco a la función de este tipo de evento, los cuales son muy didácticos y en los cuales se aprenden cosas que uno ni idea tiene. Felicidades y gracias. Elvia Margarita Cortés Ramírez, con amplio agradecimiento a la Fundación y a la doctora Lucía Melgar por el ciclo de escritoras latinoamericanas, el cual en cada sesión fue excelente por su contenido, ameno y que permitió profundizar y aclarar dudas de los participantes. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más y hay un comentario aquí en la sala Zoom que desde la Universidad Autónoma de Nuevo León quiere hacer Devani Carrete. Entonces, la pregunta es algo que tiene que ver con otra autora chilena. Nos dice Luz Ma Rodríguez,
¿Podría dedicar un poco de tiempo para recomendar algún libro de Nona Fernández? ¿Por dónde puedo empezar a leerla? Esa sería la pregunta que tenemos desde las redes sociales. Y ahora le dejo la palabra a Devani Carrete. Adelante. Bueno, más que pregunta, yo solo quería agradecerle aquí a todos por el espacio y a la doctora por todas las recomendaciones que nos ha dado. Es que vi que todos empezaron a escribir y dije, ah, solo quería agradecerle porque me ha ayudado mucho, tanto en mi proyecto también de tesis, por todas sus recomendaciones. Gracias por su tiempo y he aprendido mucho de muchas autoras que nunca había conocido. Ahora ya me enamoré también de Clarice Lispector. Entonces, quería agradecer a todos por esto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras todo este tiempo. Gracias, Iván. Mucha suerte con su tesis. Me fue la pregunta. Ah, Nona Fernández. Bueno, tiene varias novelas. Quizá hay algunas que depende de dónde estemos, ¿no? Porque en Chile a lo mejor se consiguen todas, en México es un poco más complicado. Pero yo recomiendo mucho esta de La Dimensión Desconocida, creo que es una muy buena novela donde se ve una forma distinta de contar precisamente esas historias tan terribles, ¿no? La forma de enfrentar el extremo del mal a través de un torturador y que además es hay una humanización, o sea, no hay una demonización del torturador, sino que hay un intento también por entender de dónde viene y de quién es, etcétera. Entonces, nos ayuda a entender también esta idea de la dificultad, ¿no? De entender este tipo de personajes, pero está muy bien armada y creo que es muy buena. También está, por ejemplo, Mapocho, que también trata el tema, digamos, es más bien una joven, ¿no? En Santiago, también aludiendo a todo este pasado, ¿no? Tiene otras, pero digamos, creo que por alguna de esas dos que consiga, podría empezar. Y de hecho me llamó a mí la atención que Mariana Enríquez es una de las autoras que menciona, ¿no? Que en una de las entrevistas habla de Nona Fernández como una escritora que ella conoce, que es su amiga, que le interesa, etc. Bueno, pues si les parece, para terminar, vamos a brevemente revisar algunos puntos algunos aspectos más bien de Imposible salir de la Tierra. Y yo quisiera decir, para empezar, que bueno, es un texto, un libro que reúne cuentos de diferentes, escritos en diferentes épocas por esta autora, y por eso también, como dije, aparecen unos que están en animales domésticos, y me llamó la atención esta portada, ¿no? Como si realmente en que se alude precisamente este viaje, el primer viaje a la Luna. Y tenemos aquí una mujer astronauta, ¿no? Pero precisamente en un libro donde se dice que es imposible salir de la Tierra y que ese viaje a la Luna fue falso, que es lo que le dice la hermana sana a la hermana enferma, un poco en estos intentos de distraerla, etc. Bueno, en este libro, como ustedes vieron, hay una gran variedad de temas y de tonos también. Y en alguna entrevista Costamán me dijo que, bueno, que esta antología la hizo precisamente no, más bien que la hizo con la idea de hacer cosas variadas y se dio cuenta de que que había muchas tonalidades distintas, digamos que había tonos de voz distintos, tipos de historias diferentes, que algunas son, digamos, algunos las llaman surrealistas o fantásticas, ¿no? Otras son, a mí me parecieron que las podríamos casi casi asociar en algunos casos con el teatro del absurdo, digamos, aunque no necesariamente que son absurdas, sino que son situaciones realmente que es llevar la lógica al extremo o la actuación falsa al extremo. Algunas otras tienen que ver con precisamente lo que ya vimos, el tema de la memoria, ¿no? Y en estos cuentos también vemos los temas que están también en Animales Domésticos y en algunas de las novelas, que bueno, puede ser el tema de la familia, pero aquí digamos yo creo que son familias más trastornadas, algunas de ellas, y vemos más el tema de la transgresión, que eso también es interesante en Costamagna. Sus mujeres, no, también algunos hombres, pero las mujeres no, muchas, digamos, o varias, por lo menos protagonistas, no pretenden seguir roles sociales convencionales, ni mucho menos, ¿no? O sea, o no quieren tener hijos, o no tienen pareja,
o no tienen trabajo, o como las que vamos a ver ahora tienen, o, por ejemplo, las que no vamos a ver, pero las hermanas estas de El Juego de Cachipún, este cuento muy, muy corto, donde las hermanas van juntas a buscar trabajo y entienden que tienen que tener relaciones sexuales antes de ir a trabajar y entonces tienen relaciones incestuosas en su casa y luego ya se convierte en una costumbre. Este tipo de temas tratados con mucha ligereza, digamos, es como hablar de personajes extravagantes, ¿no? Pero también de personajes que, digamos, que en un momento dado son llevados a este tipo de situación por un malentendido, por ignorancia, porque te viven en la precariedad, porque tienen alguna veta de locura, o también porque el sistema así las hace. Entonces varía mucho este tipo de idea. Hay también, digo, ya tenemos en los otros libros o en otros textos que está esta idea de la traición en la pareja, ¿no? Que se engañe a la madre o al padre y sea, esto es visto por la niña que cuenta la historia. Aquí tenemos también cuentos de lo que llamaríamos celotipia, ¿no? Como en hombrecitos, ¿no? Donde el hombre siempre se está imaginando que la mujer está hablando en clave hasta con el veterinario y que tiene relaciones con muchos hombres y es un celoso total que acaba por ser abandonado por la mujer, ¿no? Pero en estas historias lo que tenemos es que, no todos, pero en algunos es un tono, digamos, un poco irónico, hay una mirada un poco irónica de la voz narrativa, o también, pero ese tono irónico no es constante, puede ser un tono también que puede haber una mirada con un acercamiento más de ternura, de intento de comprensión por los personajes y lo que le están pasando, ¿no? Y digamos, y también hay como una, a veces son una mirada neutral de la voz narrativa. Las voces narrativas también cambian, algunas son tercera persona, desde una sola punto, un lugar de enunciación, otros están en primera persona, en otros varía un poco el punto de vista. Y hay algo que no dije que es importante, que digamos, para estos escritores y para Costamagna, porque ella lo dice, pero yo creo que para muchos en particular, es la pregunta es, ¿cómo se cuenta esta historia? No solamente qué vamos a contar, sino cómo lo vamos a contar. Y Costamagna dice, por ejemplo, que ella se pregunta, ¿desde qué lugar, desde dónde va a contar la historia? Y eso es evidente que el punto de vista es fundamental aquí, porque desde el punto de vista que se cuente va a cambiar el tipo de historia, o por lo menos el tono o la interpretación que le podemos dar. Y por otro lado, también dice que el cuento le interesa, bueno, le gusta como una forma de narrativa, porque se puede pulir mucho la palabra en el cuento, ¿no? Y creo que sí vemos cómo está pulida y está transformada, digamos. Perdón, estoy haciendo algo mal. Bueno, entonces aquí, digamos, algo, esto creo que no lo había dicho, pero por si acaso, digamos, son lo que, esta idea de que hay una falla en los personajes, ¿no? La incomunicación. Y creo que la imposibilidad de salir de la tierra, más allá de este cuento donde se habla de esta especie de teoría conspirativa de que es falso el viaje a la luna, como se decía que el virus de la pandemia estaba fabricado en un laboratorio, pues todo esto, digamos, literalmente remite a la falta de alternativa, a la imposibilidad de salir de la Tierra, ¿no? Si no se puede ir a la luna ni nada. Pero también la falta de alternativa y de escape, ¿no? En un mundo bastante desquiciado, en un mundo que lleva a la precariedad, a la soledad, a la incomunicación, donde no hay tantas alternativas, o donde se vive con personajes que tienen, digamos, una situación bastante desquiciada y desquiciante en un sentido, ¿no? Y en ese cuento en particular, bueno, pues es el enfrentar a la muerte, es el enfrentamiento con la muerte que es la única forma de salir de la tierra, digamos. Porque si no fuéramos a la mortajada de Bombal, pues salir de la tierra más bien es entrar en la tierra, la muerte, ¿no? Pero bueno, son diferentes formas de usar la metáfora, o la palabra tierra, ¿no? Bueno, y como dije ya antes, los personajes van a transgredir normas sociales, lealtades, y se van a dejar llevar por fantasías, por deseos, etcétera. Como pasa, por ejemplo, en La epidemia de Traigen, que es un título, también los títulos son muy peculiares, ¿no? Algunos son muy divertidos, otros uno no entiende bien por dónde vienen. Imposible salir de la Tierra, porque es la compilación, ya vimos de dónde es. Y La epidemia de Traigen, pues en realidad es un juego, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que en el cuento hay una idea de que, bueno,
El cuento empieza así, vamos a decir esto primero. Y es al caracterizar así a los personajes, digamos, ya lo está metiendo en un punto de vista para, y en un tono para entender lo que viene después, ¿no? La muchacha, dicen, es muy, pero muy loca. Se llama Victoria Melis y ha llegado a Japón, como llegan los desaconsejados, los quedan un poco perdidos, siguiendo a un hombre, ¿no? Es el estereotipo de la mujer que sigue a un hombre, no nada más los desaconsejados y perdidos. Es el amor loco, ¿no? Él, Santiago Bueno, es oriundo de Traigén y está en Kamakura por negocios. Es un experto en pollos y lo que hace es persuadir a su cartera de potenciales clientes para que le compren pollos de altísima calidad. Bueno, aquí el tema de Japón es, se le ha preguntado a Costamagna por qué aparece Japón en su literatura, que aparece como referente en varios lados, y es un poco como lo extraño, lo fuera de lo occidental, ¿no? Y también es una especie de burla a ese exotismo, ¿no? De lo japonés es algo que es imaginado en muchos sentidos. Y también en esta historia lo que va a hacer es también un lugar donde los personajes están descolocados porque no entienden nada del idioma, ni además no tienen manera de siquiera entender las letras que leen en la calle, ¿no? Pues como este lugar fuera. Entonces, bueno, ¿cómo empieza este cuento? Vean, ya sabemos que tenemos una personaje loca y él, pues no parece muy interesante, ¿no? Un experto en pollos, pues que no parece así como que vamos a tener una novela o un cuento que digamos, no sé, que nos parezca muy profundo, no sabemos a dónde nos va a llegar, ¿no? Pero bueno, como se desarrolla la historia, es que esta chica que había pedido un trabajo como secretaria y el primer día veamos lo que hace, ¿no? Se acaba de torcer el pie en la calle en su primer día de trabajo y dice, ahí está y ahora con el pie resentido y una emoción vertiginosa. Es algo instantáneo. Victoria ve a Santiago Bueno y queda prendada. Se diría que enseguida por aquel hombre de voz áspera que solo fuma tabaco negro. Victoria es una mujer de emociones violentas y fugaces. Dicen que es muy, pero muy loca, pero también se podría decir que es fatalmente enamoradiza y punto. Bueno, la errata aquí está fatal porque es dice, ¿no? No dice. Y vean, o sea, es la voz narrativa comentando, ¿no? Y comentando una escena que podría ser una historia de el flechazo, ¿no? Pero se burla del flechazo en un sentido y también no se lo atribuye, se lo puede atribuir a la locura, pero se lo puede atribuir a que, bueno, pues es enamoradiza y ya, ¿no? Y como es como un personaje de película. Y este personaje, aunque no hay referencias al cine como a Naturalezas Muertas, sí hay una referencia, digamos, a estos discursos amorosos y se nos dice desde el inicio, como vemos aquí, que esta mujer tiene emociones violentas y fugaces. Lo fugaz sería una solución porque nos eliminaría el problema que da, o sea, el conflicto de la historia. Pero el conflicto va a ser que, bueno, después de tener una relación con con su jefe, con Santiago Bueno, él termina la relación, ella se desespera, él la manda al diablo, digamos, ella se entera que él se fue a Japón y se va ella a Japón a buscarlo, lo cual precisamente confirma que está muy, pero muy loca, ¿no? En Japón entra a este mundo donde está incomunicada, pero no es tan tonta, no encuentra un trabajo en español con una argentina, que tampoco sabemos bien por qué está ahí. Bueno, más bien de Victoria sí sabemos, pero la otra argentina, bueno, tiene una historia familiar, ¿no? Un marido, etcétera, por el que estuvo, llegó a Japón. Tiene un niño y entonces Victoria, que no le gustan los niños y que no quiere ser madre, como dice al principio, tiene que cuidar al niño y dice que sí, que le gustan los niños, etcétera. Cuida a un niño que sabemos desde el inicio se nos presenta como un niño zen, es decir, un niño que está siempre muy tranquilo. Bueno, Victoria quiere encontrar a Samuel, no lo encuentra nunca, ¿no? Pero de repente, milagrosamente, un día que salió y en el coche que ella ahora sabe manejar, donde deja al niño, ve pasar a Samuel. Y entonces lo sigue, va con una mujer y entra a un hotel donde sucede que ella entra a gritos, ¿no? Quiere entrar a gritos al cuarto y se topa ahí con una japonesa que la mata. Pero vean cómo se cuenta la historia. O sea, hay una distancia, digamos, un poco irónica a la vez que nos dice lo que está pasando.
no tenemos realmente una empatía por ninguno de los personajes. La muchacha se desploma como un pato recién casado, como un pollo afectado por la epidemia de Traigen. Es fea la escena, corre sangre en ese cuarto del hotel japonés. No sabemos si la mujer que ahora toma un kimono y comienza a vestirse ha querido no matarla, pero el hecho es que Victoria no se muere. Santiago Bueno se acerca al cuerpo sangrante, lo sacude, le grita algo. Luego se dirige a la japonesa, acaso una prostituta muy precavida y no una geisha cualquiera. Le dice, pero chucha, ¿qué chucha hiciste? Y sigue, ¿no? La historia, la japonesa se va, él se queda gritando en el cuarto y bueno, luego también se va. Esto se va a interpretar como un crimen pasional, pero no es un solo crimen y no es un solo desastre, ¿no? El niño quedó abandonado en el coche, murió, ella se había dado cuenta, pero lo raro es que le atribuyen la maternidad no a la madre del niño, sino a esta Victoria, ¿no? Entonces, creo que este cuento puede hablar de muchas cosas, pero entre otras, digamos, es esta, en parte esta ironía o esta mirada irónica un poco y crítica y con un poco a mí me parece de humor, un poco de humor negro, para hablar de esta pasión exagerada, de lo que supuestamente es el amor y el enamoramiento que justificaría todo, o sea, que lleva toda esta locura. Y por otro lado, la rutina del hombre, Santiago Bueno, que de bueno tiene poco, digamos, en el sentido tradicional, porque ya tuvo relación con su secretaria, luego tiene relación con esta japonesa y así. Parece que es un hombre de tener muchas mujeres o relaciones fugaces, digamos. Y al mismo tiempo nos habla un poco del absurdo de la vida, ¿no? De todas las situaciones absurdas en las que están los personajes. Y al final el absurdo de que se atribuya esto a un crimen pasional que no fue, sino fue la japonesa. Para pensar que crimen pasional se usa de manera muy mala, ¿no? O sea, muy equívoca muchas veces. Pero en este caso, digamos, lo usan para, supuestamente, pues sería una amante despechada. Era una mujer que se quiso defender de la otra que llegaba a atacarla, pero con un cuchillo, o sea, de una manera muy violenta. O sea, nos habla también de la violencia desproporcionada. Pero también de esto que sucede con tantos crímenes, que se atribuyen a la persona equivocada y que se atribuyen, en este caso, a través de la maternidad a Victoria, ¿no? Pero también el cuestionamiento, la ironía de que esta mujer que no quería hijos, que cuida a un niño ajeno y que lo deja abandonado en un coche, en el calor, y el niño muere de asfixia, se le atribuye a la maternidad. Y también la muerte del niño, que tampoco se narra de una manera trágica ni dramática, es porque el niño zen, un niño que siempre está tranquilo, queda en el punto máximo del zen, que es la muerte, digamos, en ese coche. O sea, no es que no haya sensibilidad de la voz narrativa, pero digamos, hay una distancia que le permite mucha ironía, me parece, aquí. Y que desde luego rehúye lo melodramático, rehúye, como que el melodramático, hay una escena por ahí que hace Victoria que es completamente ridícula, entonces es porque está siguiendo el guión de la mujer que quiere seguir con su amante, ¿no? Pero más bien es como una crítica de todos estos discursos hechos y de estas supuestas pasiones y demás. Bueno, me voy a detener ahora en Imposible salir de la Tierra, que no tomé el principio porque, digamos, es todo este diagnóstico que recibe la pobre Julieta de que pues tiene un cáncer y que se tiene que operar y que tiene 50% de posibilidades de vivir o de morir. Y entonces ella piensa en la muerte de su padre, que murió precisamente en Japón cuando había ido en una gira artística con una orquesta, del suicidio de la madre, y ella intenta suicidarse también, ¿no? Pero es un suicidio fallido, y ella, digamos, deja las pastillas que se iba a tomar, que la hermana además la encuentra a tiempo, etcétera, pero tiene esta reflexión, ¿no? Eso que todo este cuento se relaciona mucho con el tema de la muerte y de la enfermedad, yo creo que de la falta de alternativas. Dice, pero la verdad de las cosas es que Julieta ya no estaba encariñada con la vida. Tras los episodios del padre y de la madre, había tenido un cactus, un pez azul de acuario y un sobrino en segundo grado, un hijo de un primo. Consideraba que había superado la trágica orfandad, casi el árbol, casi el animal, casi el hijo, la cadena natural según los psicoanalistas. Había marcado el visto aprobatorio en los ítems principales de sus interminables listas,
y ahora solo tenía una hermana llorosa y un tumor desplegándose cuesta arriba por su estómago. Dadas así las cosas, morirse no era un problema. El problema era cómo y cuándo. Sin ser dramático, ¿no? Nos está hablando desde una cierta distancia también la voz narrativa de lo que está pensando Julieta. Y está esto que ya mencioné, los episodios del padre y de la madre, o sea, la muerte súbita y el suicidio, ¿no? Y vean esta precariedad de la conexión con la vida, ¿no? Transmitida ni siquiera a través de una mascota, como en uno de los cuentos de animales domésticos, donde, por ejemplo, como conté antes, la psicoanalista le dice a la mujer que adopte un gato, ¿no? Si no está segura de querer tener un hijo, y luego le va a preguntar qué significa el gato para ella, etc. Pero aquí es un cactus, es decir, una planta, un pez y un sobrino que, pues, no, tampoco es el hijo, ¿no? Entonces, como dices, un casi árbol, un casi animal y un casi hijo. Y no hay, digamos, en su vida un aspecto de creatividad o de alguna otra satisfacción que la pueda dar ganas de vivir. Su relación con su hermana no es mala, pero tampoco es, sabemos mucho de ella, hay como un intento de ambas de comunicarse. La otra hermana se quiere comunicar contando precisamente estas historias como un poco fuera de lugar de, si los, que con una de ellas es al principio que habla de Japón. Y otra es cuando la madre murió y cuando la hermana encontró a la hermana, a la madre muerta, y se dio cuenta que se había suicidado, y llega Julieta, no le quiso contar inmediatamente. Entonces le empezó a hablar del viaje a la luna y de la imposibilidad de salir de la tierra, ¿no? Entonces es como también en la vida cotidiana se usa hablar de cualquier cosa o hablar de cosas sin importancia o hablar de cosas que pueden creer que son importantes, pero que no lo son, ¿no? O que a lo mejor son, pero que no vienen al caso, más bien. Como una forma de comunicación que no llega al nivel emocional, ni tampoco al nivel, digamos, de conmover al otro, ¿no? O a la otra, en este caso. Y por otro lado, veamos, este es un personaje que, pues parece que es un personaje ordenado, ¿no? Que hacía vistas interminables, iba checando lo que hacía, y le queda algo. Estamos viendo esta escena de una manera muy, muy cruda, una hermana llorosa y un tumor. Y bueno, decide ir al hospital porque la hermana le pide que por favor vaya al hospital, la van a operar, pero bueno, entre la operación y que están en el hospital, faltan varias horas y se le ha olvidado a la hermana traer ropa de cama, etcétera. Y todo esto está contado también desde dos perspectivas, ¿no? El médico que está diciendo, bueno, pues que si no trajeron ropa de cama, y una voz que se burla un poco de ellos diciendo, bueno, ¿a poco creen que iban a venir a un hotel o que nada más iban a venir y se iban a ir, etcétera? Es como esta voz narrativa que un poco se burla de la situación, pero es como una forma también de no darle un tono trágico a esta historia, porque la Julieta lo que termina es buscando formas de suicidarse y va al noveno piso y no está cerrado, porque ella conoce bien cómo es, no el hospital en sí, sino cómo es porque su madre era enfermera en ese hospital. Entonces quiere irse al noveno piso para tirarse desde la terraza, no puede, quiere ir al séptimo, al octavo, al sexto, etcétera, y va bajando y no puede por alguna razón tirarse desde ahí, y acaba volviendo al lugar donde estaba y luego vuelve al sótano. Y en el sótano ya no piensa en morirse, sino que de pronto le da hambre y come, ¿no? Entonces, como este salto de la carrera por el suicidio a lo más elemental de la vida en este momento, que es comer, ¿no? Y después de comer se queda sentada y piensa... digamos, que le gustaría en un sentido desaparecer. Otra particularidad es que las dos hermanas tienen sueños que comparten y que entran en estados catalépticos. Se quiere dormir, pero no puede. Quiere suspender el aire y llegar a ese lugar cataléptico, impenetrable, que no es la vida ni la muerte. Apoya la cabeza en el muro e imagina que sueña. Lo lógico sería que vislumbrara un perro o una planta, pero no. La mujer sueña ahora en el subterráneo del hospital. Lo que probablemente sueña la hermana esa noche o las siguientes noches sin ella.
Sueña que es un pescado azul de cola pálida y fabulosamente larga, una cola de metros, de kilómetros, con la que se desplaza como si volara, como si no estuviera en el agua, sino en el aire, y nada o vuela y atraviesa una laguna o una galaxia y no llega nunca al otro lado. Que es esta forma, digamos, de, es como, como lo pone, ¿no? Como un sueño, pero la imagen es muy particular, ¿no? Y muy, muy bella en un sentido poético, de un pez azul y que se está moviendo, que no está, que no se sabe si está en el agua o en el aire, pero que no llega a ninguna parte, o sea, no puede salir tampoco. La idea tampoco de que no va a salir del acuario, no va a salir de ese agua en el que está, no hay otro lugar a donde ir. Y ya da por hecho aquí también este final que Julieta va a morir en la operación. Entonces, digamos, esos son solamente ejemplos que quise poner para mostrar diferentes aspectos y tonos, sobre todo, de lo que va contando Costamaña, ¿no? Finalmente, el cuento Naturalezas Muertas, digamos, si hacemos una comparación con el primero, ¿no? Con la epidemia de Traigen, Naturalezas Muertas como que lleva al extremo también varios elementos, digamos, el amor, pero se va volviendo algo mucho más falso, digamos, o actuado sobre todo, ¿no? Y aquí sí, el cine explícitamente tiene una función muy importante. Por un lado, el cine es el lugar de encuentro de los protagonistas. Por otro lado, el cine es, digamos, la técnica cinematográfica es algo a lo que se alude a lo largo del relato y cómo está la construcción del relato. Y también los personajes se comportan como si fueran un actor y una actriz de cine, sobre todo ella. Y él está muy consciente de que es un actor y de que está en un guión equivocado, ¿no? En el sentido de que se equivocó de película. La película que él se hizo en su cabeza no es la película que va a vivir. Entonces, se va a aludir a los guiones falsos, a que si se podría rebobinar, a que si va para adelante, para atrás, si se prende o se apaga la luz, etcétera, y tiene algunos rasgos de melodramáticos, ¿no? Como vamos a ver ahorita al principio, se hace una burla en un sentido también del amor romántico, del enamoramiento por flechazo, digamos, y también del crimen pasional. Y hay una mirada también, como de una manera más clara, me parece todavía que en los otros cuentos, una mirada irónica, aunque a veces tiene cierta empatía por los personajes, ¿no? El inicio es curioso, y lo pongo por más una parte, porque hay varios elementos que después vamos a entender qué es este inicio tan extraño, ¿no? Dice, milagroso, acá no suele parecerá milagroso que el resplandor de esa especie de cuchillo que él ha amenazado por años, calmosedán, tras rabotril, adormix, tras plona, se convierta así de un día para otro en un cuerpo fosforescente, que casi estalle de tanta luz. Pero aunque solo lo admita hasta que pasen los créditos, el milagro, si es que es milagro, tendrá que ver con una mujer, con esa mujer. Y digo que esto hay elementos que luego vemos, porque, bueno, por un lado está el tema de todos los calmantes que usa este personaje y que también, por ejemplo, usa la protagonista del sistema del tacto. Se queda en el pueblo sin sus calmantes, pero logra tener por lo menos uno para poder dormir, porque ya no puede dormir. Ya dice que ya no sabe, ya tiene que aprender a volver a dormir. Pero aquí en este caso, bueno, este personaje habla de todos los sedantes que tiene que tomar, o calmantes, o antidepresivos, lo que sea, y muchas veces va a hablar de esa especie de cuchilladas o cuchillo que siente en la cabeza, y va a haber, o aguijones, y se refiere a estos, digamos, trastornos que no tenemos claros cuáles son, pero son trastornos que él tiene. Y que desaparecen cuando él encuentra a esta mujer, a la boletera del cine, y la invita, bueno, se prenda de ella, decide que esa mujer es la mujer de su vida, y en el texto está así subrayado con esa mujer, y nos va a describir a esta mujer, que bueno, es una mujer de 25 años más o menos, que joven, delgada, etcétera, que no es particularmente amable con él, pero que él va a estar viendo todas las noches, va a ir al cine a ver cualquier película, le da lo mismo, hasta que logra salir con ella, salen juntos, ella lo convence de irse al pueblo de donde ella es,
para hacer una nueva vida, y como él no está trabajando porque recibió una herencia, se van y van a poner un bar, ¿no? Y vemos, digamos, toda la historia que se va contando es una historia, digamos, que podría ser una historia de amor de una pareja que se encuentra y se va a vivir a provincia y hacen una vida ideal, o la historia de una embaucadora que le va a quitar el dinero al hombre simplemente. Pero aquí está otra vez, hay una vuelta de tuerca más, que es que ya tiene una relación con un supuesto tío, que nunca sabremos si realmente fue su tío. Lo que sí sabemos es que es una relación incestuosa, si es que es su tío, con él. Y que el hombre va a ser simplemente, el Canosa va a ser simplemente un instrumento para volver al retiro que se llama el pueblo, y volver a ver al tío, etcétera, ¿no? Y el tío es verdaderamente un personaje bastante odioso, como se presenta en la historia, aunque Canosa tampoco es un personaje con el que simpaticemos mucho necesariamente, porque te parece bastante tonto muchas veces, ¿no? Y ella, pues, muchas veces podríamos decir, ah, es una mujer odiosa, pero tampoco se caracterizan así de fuerte los personajes, ¿no? Porque de alguna forma son personajes que son falsos todos, están siguiendo todos un guión. Por ejemplo, cuando están ya en el bar, que se llama el Cecil, y él está en la cocina viendo a Juan, que es el tío, y Alia sentados en la mesa, hablando en la mesa del bar, y él los ve desde lejos, piensa esto. Dice, Juan y Alia piensan, están unidos por algo más denso que la sangre, y nosotros ya sabemos que es obviamente una relación amorosa. Juan no es lo que aparenta ser, advierte. Quizás quién es este hombre. Alia no es Alia la boletera del cine, la de la felicidad súbita. Esta mujer. Alia esa noche es otra cosa. ¿Y él? ¿Quién es él en esa mesa? Canosa sospecha que el silencio que ahora se impone en el comedor es una señal de algo. Alia abre y cierra la boca como si interpretara una película muda. ¿Estará en el medio de un ensayo? ¿Se le ocurre? ¿Otra vez tendrá que ver la cinta de los lobitos? ¿O Aaron le enfrentarán a el idiota en función privada? Esta es alusión a las películas que estaban poniendo cuando él fue al cine, y una de ellas era el idiota. Y siempre fue a ver la película de los lobos. Como pueden ver aquí, o sea, están todas las referencias a ser unos actores en una película o en una obra de teatro, y en todo caso es que estos personajes de la vida real, entre comillas, de la vida que reconstruye o que configura, no que reconstruye, configura Costa Magna en su cuento, están actuando, y todos están siguiendo guiones que tienen lógicas diferentes. Él se imaginó que esa boletera era esa mujer, sin siquiera saber quién era, ni cómo era, ni qué quería, ni nada, ¿no? Y él, bueno, pues entonces se va a sentir como en un ensayo, porque además nunca tiene ninguna prueba de que el tío es el tío, y también al hablar de esas diversas películas, pues él no sabe cuál es el guión que va a seguir. Pero el guión que va a seguir va a ser un poco el del drama, ¿no? O el de la tragedia, según lo veamos, o el del melodrama. La voz narrativa dice que todo podría seguir igual, ¿no? Que el tío va de vez en cuando a cenar, que sucede una serie de cosas ahí en el bar, que él se da cuenta que pues, la gente sabe algo que él no sabe, etcétera, y él no se siente a gusto en ese pueblo y demás, y regresa, va a la ciudad a comprar sus antidepresivos y demás. Pero resulta que Alia empieza a no regresar en la noche al bar, porque ahora ya en vez de que el tío visite en el bar, como a él le molesta mucho y le hace lo que ella llama escenas de celos, ella empieza a ir a visitar al tío. Y entonces él sigue completamente celoso, ¿no? Porque no dice, ah, bueno, ahora se va a ver al tío porque ya es más fácil. Entonces, pero ella empieza a no regresar al bar como regresaba antes a las 8 de la noche para atender a los clientes, y ahí es donde él ya se dispara. Y él va a acabar, bueno, la historia acaba en que hay un incendio. Por un lado está la interpretación de ese incendio como un accidente, por la otra, pues el policía que ha estado observando lo que pasa en el bar se da cuenta de que algo raro pasaba con él y con ella, y lo va a detener, y finalmente él va a confesar que efectivamente él
la vio morir incendiada. Entonces, y habla de cómo era ella, este ser fosforescente o ese ser, como se llamaba al principio, este cuerpo fosforescente, de alguna forma es una alusión, podría ser, a la mujer en el incendio. Entonces, digamos, estos son solamente ejemplos de, como dije, de este acercamiento y de estos usos de recursos de otros discursos que no son más discursos literarios, de una manera a veces muy explícita, de una vez de manera menos explícita. Y digamos, son solamente algunos de los cuentos. Obviamente hay más y podríamos hablar de otras cuestiones, ¿no? Pero lo voy a dejar aquí en lo que se refiere a Costa Magna y les invito a leerla. Pueden, yo recomiendo mucho su novela, El silencio del tacto, y también este libro de cuentos. Algunos los encuentran, algunos pueden encontrar cuentos por lo menos en internet, si no encuentran los libros, para que puedan leerla ella directamente. Y bueno, hay algunos ensayos suyos y también algunos cuentos en revistas de la Universidad de México, por ejemplo. Hay entrevistas, hay una buena entrevista en la revista Letras Libres del 2016 para quien le interese. Y bueno, desde luego lecturas y charlas, pues ya estamos en... Es muy interesante ver cómo, digamos, de una manera muy superficial lo voy a decir, los cambios que se han dado respecto a la difusión de las escritoras. Digo, de los escritores es igual, ¿no? Pero, por ejemplo, buscando las fotografías de Costa Magna o también las de Mariana Enríquez, son fotografías, algunas son fotografías como más espontáneas, pero muchas se dan uno cuenta que son las fotografías para la prensa, ¿no? Si pensamos en Bombal o en Lispector, hay menos ese tipo de fotografías, o sea, son más fotografías personales. Hay otra idea del manejo de la imagen física de la escritora. Desde luego, en lo que se refiere a la difusión, pues hay una enorme diferencia. Pensemos en la única entrevista que da Lispector para la televisión, porque no le gusta dar entrevistas, y las múltiples entrevistas, charlas, conferencias, lecturas que dan actualmente las escritoras, y no todas, una mayoría, ¿no? Algunas son más mediáticas que otras. Algunas tienen más presión, digamos, de sus editoriales para tener más una imagen mediática, porque eso va a contribuir a difundir su obra, a vender, etc. Y bueno, si nos fuéramos, voy a hacer una muy, muy rápidamente, digamos, 3 minutos de comentario final, digamos, si pensamos cómo pasamos de empezamos por dos escritoras, chilena y argentina, ¿no? De principios de los años 30 y 40 del siglo XX, y pasamos ahora a dos autoras contemporáneas, Costa Magna y Enríquez, pues vemos la gran distancia que hay en cuanto a los temas o la forma de tratar los temas. Quizás sigue existiendo estos temas del amor, de la vida cotidiana, de la familia, de las traiciones, ¿no? De las traiciones amorosas, de las familias no disfuncionales, entre comillas, porque todas las familias tienen algo de disfuncionalidad. Digamos, de las relaciones personales y sus dificultades, por un lado, pero están contadas desde con una escritura distinta y desde, obviamente, los mundos son distintos, ¿no? Podemos ver mucho más cómo hay una incidencia de los otros lenguajes no literarios, de los lenguajes del cine, de la televisión. En algún momento Costa Magna compara su personaje, la cara de su personaje, que se siente como en un videoclip, etcétera, ¿no? Hay esta alusión a todos estos lenguajes audiovisuales. Y en Bombal o en Ocampo encontramos más, digamos, alusiones, por ejemplo, a la música, pero también encontramos digamos, son diferentes tipos de música, ¿no? Pero tenemos más referencias, por ejemplo, a la naturaleza, pero en Almada encontramos también la naturaleza. Entonces, no puedo hacer una clasificación de que ya no hay esto o aquello. Lo que sí creo es que hay mucho más, o sea, más mezcla de lenguajes, ¿no?
diferentes tipos de lenguaje, como digo, lenguajes no literarios y que no son tampoco el lenguaje de la calle o la oralidad. Pero vemos también, digamos, diferentes acercamientos a un tema como el deseo, el sexo, la identidad sexogenérica es completamente distinto. O sea, hay mucha más apertura, hay exploración de lo que son toda una diversidad de personajes, hay todo tipo de transgresiones, ¿no? En Costa Magna abundan los incestos, las relaciones entre parejas que son amigas. En otros, las relaciones sexuales pueden ser siniestros o pueden ser como una iniciación. En Bombal son mucho más dentro del ámbito tradicional, digamos. En Silvino Campo hay un poco de las dos cosas, ¿no? Pero, digamos, lo que yo diría es que a través del siglo XX y llegando al siglo XXI, lo que podemos ver es una mayor amplitud de temas, que si bien no puedo decir, es que antes las autoras no trataban temas sociales. Sí, porque, por ejemplo, Sab es una novela antiesclavista escrita por una mujer, por Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pero, digamos, es una mayor libertad, yo creo, en las formas de tratar, de acercarse a la historia, de establecer relaciones entre lo personal y lo político. O sea, con esto se rompe, si desde la crítica feminista decimos que lo personal es político, estas mujeres, estas escritoras, y pues, algunos escritores también lo demuestran, pero estoy hablando de las que hemos visto aquí, ¿no? O sea, sí, lo personal es político porque lo personal tiene que ver con el sistema social, porque tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con la forma en que se vive en el mundo, tiene que ver con la forma en que se conciben las relaciones personales. Un tema que vemos que atraviesa toda esta literatura es la incomunicación o las dificultades de la comunicación en la familia, en las relaciones personales. También vemos la polistenia del lenguaje, la importancia que le dan esas escritoras a las palabras. O sea, no escriben como sea. Yo creo que hay otras escritoras que escriben un poco como sea, pero estas que yo escogí, y ese es mi sesgo, ¿no? En este caso, yo diría que no, que son escritoras que saben cuál es el peso de la palabra, que se dan cuenta que el silencio tiene que ver también con la palabra, no todas de la misma forma, desde luego, y no siempre estamos hablando de la misma palabra, en un caso hablamos más de la oralidad o hablamos del lenguaje de la violencia, pero digamos, es el buscar una comunicación entre los personajes, varias de ellas lo ponen, que no es posible. Si pensamos, por ejemplo, en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, pues tenemos este amante que quiere saber hasta lo que piensa Julia, ¿no? Y Julia que se refugia en el silencio, o que dice solamente ciertas palabras, o que se le escapa una palabra y revela todo lo que le está sucediendo. Y de la misma manera, digamos, estos personajes de Costa Magna también tienen, algunos tienen eso, ¿no? O sea, que quieran decir algo no lo quieren decir y se les escapa, y entonces o la niña, o el amante, o el marido se van a enterar de qué es lo que están pensando o de lo que realmente está sucediendo. Entonces, creo que estas escritoras también tienen una representación distinta no, tampoco voy a generalizar, más que hay excepciones, pero del acercamiento al cuerpo, ¿no? El cuerpo desde Bombal está presente, y aquí tenemos estos cuerpos. Por ejemplo, había una vez un pájaro. Llegamos al cuerpo anoréxico, al cuerpo de la hija que deja de comer y que se vuelve anoréxica porque quiere morirse después de, no solamente de la muerte del padre, sino de la traición de la madre, y de que para ella la vida no tiene sentido, ¿no? Después de todo lo que ha vivido. Entonces vemos estos la importancia del cuerpo, digamos, como parte de la persona, en algunos casos también de la individualidad femenina. El deseo femenino, ¿no? El deseo que no siempre y cada vez menos se va a quedar atrapado dentro de las normas sociales, que va a romper, que va a transgredir las fronteras de las normas sociales, que incluso, digamos, se puede pasar de ser un deseo no solamente dentro de la pareja heterosexual, sino de la pareja homosexual, o dentro de una relación de amistad, también este tipo de deseos, ¿no? Y sí, en algunos casos vemos en las mujeres, en las escritoras por los que hemos visto, la importancia de la amistad entre mujeres o de las relaciones entre hermanas, ¿no? Que son algunos temas que también son significativos
y que son tratados de, o no son tratados, o son tratados de otras formas. Digamos, las amistades femeninas son diferentes de las amistades masculinas, ¿no? Están menos atravesadas por el tema de la violencia, de la competencia. Sí hay rivalidades, ¿no? Sí existen rivalidades y están ahí presentes. Pero, digamos, estas violencias no, que atraviesan algunas de las amistades, de configuraciones de las amistades masculinas, no están presentes aquí necesariamente. Y bueno, en un momento con más detenimiento podríamos hacer un análisis, desde luego, mucho más cuidadoso, ¿no? También decir, por ejemplo, cómo pasamos del elemento fantástico en Silvino Campo a los o Garro, a los elementos fantásticos en Mariana Enríquez, pasar del imaginario rural también, cómo cambia, digamos, o del imaginario urbano, cómo va cambiando de unos personajes a otros, hasta el tipo de cosas que lo rodea, obviamente tienen que ver con los lugares donde viven, ¿no? Pero mucho, o sea, no, aquí no tenemos tantas autoras que hablen de computadoras, ni de Twitter, ni de esas cosas que en otro tipo de novelas los podemos encontrar, pero digamos que hay un interés, digamos, por crear atmósferas, por situar a los personajes en ciertos espacios y por dar, y por hacer, en muchos casos, de historias que podrían considerarse comunes y corrientes o de seres insignificantes, darle palabra a esos seres insignificantes o a esos seres marginales o a esos seres que parecen estar bien en el mundo y que en realidad no lo están, ¿no? Porque los personajes de Bombal vistos de fuera a lo mejor estarían muy bien y son privilegiadas, pero en realidad no lo son. Y en Costa Magna vemos personajes que son precarios y no están bien en el mundo. Bueno, como quedan nada más 10 minutos, voy a detenerme. Les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que han participado en esta serie, desde luego a quienes me invitaron, al licenciado Limón, al maestro Langañe, al maestro Geneiro Plan, a Juan Villoro, y para mí ha sido un gusto a todo lo largo de estas semanas estar con ustedes, y creo que tenemos unos pocos minutos para alguna pregunta más que quieran. Muchas gracias a la doctora Lucía Melgar. En efecto, tenemos saludos y felicitaciones, algunas preguntas también por ahí. Carmen Arteaga dice, felicidades y gracias por todas las sesiones. Me siento triste por el término de las charlas. Creo que me sentiré huérfana los miércoles y los jueves. No nos sintamos tan tristes porque vienen más cursos. Tenemos los sábados el seminario de literatura mexicana y a partir de junio les estaremos anunciando pronto un nuevo curso de literatura latinoamericana. Nos dice Esperanza Aparicio, ha sido un verdadero placer acompañar a la doctora Melgar en este recorrido de creatividad de mujeres escritoras, gracias desde la Ciudad de México. Carla Jasso dice, muchas gracias doctora Melgar, he encontrado y redescubierto a mis autoras favoritas, un placer leer con todos y todas, espero leer nuevamente con ustedes, un fuerte abrazo desde Chihuahua. Aquí en la sala Zoom se encuentra la doctora Magali Velasco, directora de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, a quien me permito ahora darle la palabra para un comentario. Adelante, querida Magali. Micrófono. No se escucha. Creo que hay un problema, exactamente. Ha de ser alguna circunstancia del Zoom. Confío que ahorita se pueda resolver. Tenía la intención, Magali, de agradecer de parte de la Facultad de Letras Españolas. Está apagado su micrófono otra vez. A ver si intentas de nuevo. No, no pasa. Podemos ahorita volver a intentar. Aprovecho yo para leer otros saludos que tenemos acá. Ha de ser algún problema entonces del audio en la máquina. Uno de estos secretos que lamentablemente en las carreras de letras hispánicas no nos enseñan cómo manejar todos los enigmas del Zoom, ¿no? Quizá nuestros nietos van a tener esa felicidad. Nos dice Gabriela Becerra Enrique, es un enorme placer escuchar a la doctora Lucía Melgar durante este curso. Muchas gracias a todos los organizadores por esta iniciativa. Al contrario, los agradecidos somos nosotros.
También nos dice Andrea Espinosa, qué hermoso formar parte de este ciclo de charlas. Muchas gracias, doctora Lucía, y a todos y todas los que hicieron posible este proyecto de Casa Estudio 100. A Liliana Mena, felicidades y gracias a la doctora Lucía Melgar y a la Casa Estudio por los excelentes y enriquecedores aportes a la literatura en cada una de las sesiones. Tenemos una pregunta que nos hace Donnie Darks. Retomando el tema que hablábamos de las equivalencias sobre literatura de los hijos, sobre la literatura de la posmemoria, dice Donnie, ¿la literatura post-revolución mexicana podría incorporarse a la literatura de la memoria y posdictadura? ¿Habrá alguna obra que la doctora Melgar reconozca que entre en esta temática? Traemos agua al molino mexicano, como verás, doctora, pero aquí tiene que ver sobre todo con la literatura producida luego de la Revolución Mexicana. Y Karen de la Torre, termino el comentario de Donnie Darks porque tenía esa pregunta. Dice, felicidades a la doctora, magnífica charlas, no puedo esperar para una segunda parte. Y por otra parte hay un comentario de Karen de la Torre que dice, doctora, muchas gracias. Pensaba en sus primeras sesiones cuando tocó el punto de la masculinización. También se podría ver así en el periodismo, pero al final, como lo podemos constatar al revisar las obras que nos recomienda, siempre se ha tratado de invisibilizar el trabajo de las mujeres. En la historia no tan reciente podemos encontrar bloques de mujeres que se juntaban para plantearse la escritura desde ser mujeres. En Perú, por ejemplo, María Las Salas, Rosela Di Paolo, Rocío Silva Santisteban. Su comentario desde Perú, ¿no? ¿Quieres intentar, querida Magali, a ver si ahora ya sale el audio? Creo que no. Entonces, ha de ser una cosa más complicada todavía. Creo que no. Hay un comentario aquí, aprovecho mientras. Devani ya había tomado la palabra, pero dice gracias por todo su tiempo y compartir. Siempre les recomiendo a mis compañeros y compañeras los textos que nos recomienda. Un comentario que nos pasa aquí Devani. Y querríamos aprovechar también para agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Secretaría de Extensión y Cultura y a la Facultad de Filosofía y Letras, al doctor Celso José Garza, a la maestra Ludivina Cantú y a Irene Torres, de la Universidad Veracruzana, por supuesto, a la doctora Magali Velasco, de la Facultad de Letras Españolas, que aprovechando que si no se puede por un lado, se puede por el otro, me acaba de mandar un mensaje que voy a leer, que es lo que quería expresar ella de viva voz. Gracias, doctora, porque en un arco de tiempo 20 años, cuando egresé de la facultad, pocas eran las escritoras que leíamos en los programas. Y ahora soy testigo de la amplitud del canon y la inclusión poco a poco de las escritoras. Muchísimas gracias a la doctora Magali Velasco por este comentario. La Fundación para Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudios 100 Años de Soledad, agradece muchísimo a la doctora Lucía Melgar este recorrido por el continente de las narradoras latinoamericanas, desde María Luisa Bombal y Silvina Ocampo hasta exponentes tan actuales como Mariana Enríquez o Alejandra Costamagna o Selva Almada. Agradecemos su mirada documentada, analítica, tan rigurosa, tan precisa, y su sensibilidad para examinar y explicar las derivas de la escritura, que sin duda redituará en que la obra de estas escritoras circule mucho más entre nuestros países, que las autoras mexicanas sean conocidas en Argentina, que las autoras uruguayas y chilenas circulen por Colombia, por Ecuador, que se rompan pues esas barreras que han dificultado el flujo de la propuesta de autoras tan importantes. De parte de la Fundación para Letras Mexicanas, agradecemos el maestro Miguel Limón Rojas, maestro Eduardo Langagne, forma parte, por supuesto, Juan Villoro, también Arturo Sam, Erendira Guzmán, Montserrat García, Alejandra Gallo, Pablo Molinet, acá en la Casa Estudio, Juan Carlos Santiago. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este recorrido a lo largo de 12 sesiones, de 12 jueves.
Siguen fluyendo los comentarios, las despedidas, las felicitaciones. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. No podemos desperdiciar esta oportunidad para recordarles que los sábados tenemos el Seminario de Literatura Mexicana. Y sigan nuestras redes sociales para estar al tanto de la cartelera de cursos que tendremos para la segunda parte de este año 2021. Ha sido... Sí, adelante, perdón. Perdón, interrumpí, pero sí quisiera agradecerle a la doctora Magaly Velasco su comentario y a todos y a ustedes también. No, muchísimas gracias, doctora Lucía Melgar. Yo de repente pensaba que era de nuevo el fantasma de la casa estudio haciendo de las suyas, porque no pudimos resolver un problema, pero lo resolvimos de otra manera leyendo el comentario de la doctora Velasco. De nuevo, muchísimas gracias a todos que nos han seguido en tan distintos países, en todas partes de la República Mexicana. Nos seguiremos viendo. Estén pendientes de nuestras redes sociales, como les comentaba. Ha sido un gran placer y un entusiasmo este recorrido. Lo hacemos para compartir nuestra pasión por las grandes obras. Muy buenas noches y de nuevo muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.